Hola, muy buenas noches para todos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos transmitiendo tanto en Facebook como en Zoom. Bienvenidos, buenas noches. ¿Cómo están? Espero que hayan tenido un excelente día operativo. Los que operaron la libra deben estar muy contentos. Los que buscaron compras en la libra deben estar todos muy felices. El hecho de que a corto, mediano plazo no van a haber tasas de interés negativas, pues realmente hizo que la libra se pegara ese rally tan tremendo. Camilo, muy bien, ¿y tú cómo estás? Panda, muy buenas noches, bienvenido. ¿Cómo vas? ¿Cómo va todo? Un día súper duro y cansado, pero bueno, aquí estamos dando una revisión a las hipótesis y mirando a ver qué podemos negociar mañana para la previa de los NFP. Lo que Juanda acertó muy bien en cuanto al dólar, vamos a ver, el dólar está subiendo fuerte. Veremos si mañana con los NFP empieza a caer. Mauricio, David, buenas noches, ¿cómo van? Yerles, muy buenas noches, bienvenido. Vamos a dar unos minuticos mientras se termina de unir la gente y empezamos, ¿listo? Entonces, vamos a dar unos minutillos por acá, ¿listo? ¿Cómo van? ¿Quién operó? ¿Quién no operó? ¿A quién le fue bien? ¿A quién le fue mal? Yo estoy, tengo una compra en Eurogen que estuvo muy cerca de sacarme el stop loss. Sin embargo, ya en este momento está en break-even nuevamente y con posibilidad de subir. Y ahorita la revisamos bien en detalle. ¿Listo? Vamos a ir leyendo el aviso legal y de riesgo. Recordemos que operar con contratos por diferencia, CFDs y Forex es muy especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todos los miembros del público en general, solo para aquellos inversores que comprenden y están dispuestos a asumir los riesgos económicos, jurídicos u otros involucrados. Por acá nos dice Angélica, buenas noches, ¿cómo estás? El libra canadiense casi me saca en stop loss. Ok, ¿y cómo saliste? ¿Positivo o negativa? Entré en el euro dólar, aún estoy ahí esperando sacar un poco más. Daniel, ok, me imagino que entraste en corto, por supuesto. Vamos a ver qué tenemos por acá. Eurodólar, pues bueno, finalmente no fue ruptura fallida como esperábamos, ya se sabe. Efectivamente, se terminó desarrollando un patrón técnico de hombro cabeza a hombro, con ruptura de línea clavicular, hizo un máximo menor por acá. Se desarrolló muy, muy bien, realmente muy bello, muy bello, muy bella, perdón, la caída del euro. Y en este punto, pues ya tiene bastante sobreventa, sin embargo, en términos de fluidez, creo que todavía tiene. Y eso sí, pues lo hace. No, mentiras, no tiene mucha. Mentiras, no, no, no. Ya está llegando el 1.19.39 y en esa zona podría empezar a rebotar. Buenas noches, Elena, ¿cómo estás? Bienvenida. Podría empezar a rebotar. Realmente, pues mi hipótesis principal falló. Sí, hay que reconocerlo. Yo quería que esto fuera un breakout failure, pero pues ya en este momento es imposible o ilógico más bien pensar que efectivamente va a ser un breakout failure, aunque hay momentos donde sí pasa, pero bueno. Wilson, ¿cómo estás? Cogí buena parte de la subida del Standard & Poor's. Qué bien, te felicito, me alegra muchísimo. Pues el activo que se ha dado mucho de qué hablar es esta señora Libra, que esta mañana dio tremenda, pero tremendo empujón alcista. Libra dólar, podemos ver esa super vela, visto un rally muy potente. No sé, no, no creo que sí, no, no hubo ni siquiera algún patrón, realmente fue un dato absolutamente fundamental. Una noticia a la que lo impulsó. Digamos que a mí Libra dólar pues no me gustaba, pero hubo pares que sí estaban muy interesantes para la negociación, pares menores. Libra dólar como tal creo que yo no lo habría negociado, pero pues por ejemplo, no sé, si uno se va a Libra Kiwi, puede ver que efectivamente después de digamos, un acercamiento al nivel de soporte acá el 1.8892, el activo pues vela de rango amplio y llega hasta su resistencia, no paro de subir en una hora.
Muy, muy bella la subida del Libra Kiwi, de verdad que sí. Me gustó muchísimo cómo subió. Y yo tenía hasta, o sea, si el activo no me hubiera sacado un stop loss, me hubiera ganado toda la subida de la Libra que había puesto en días anteriores. Buenas noches, Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. Vale, pero pues bueno, lo saco. El Standard Poor's efectivamente también subió de manera maravillosa. Ya está llegando nuevamente a sus máximos históricos. Ya los tocó, ya incluso los sobrepasó. Máximos históricos después de que habíamos visto cómo invertir en compañías pertenecientes al Russell 2000. Nos da esta sorpresa el Standard Poor's 500. Estaremos muy pendientes porque ya con tanta extensión no sabemos qué vaya a suceder mañana en nóminas no agrícolas. Necesita ya corregir un poco porque está muy, muy extendido. Lo habíamos tratado de definir en esta cola de piso. Efectivamente se dio. Creo que era una oportunidad excelente. En una hora también de un patrón muy interesante, un banderín alcista, se fue con toda, no respetó nada de resistencias, simplemente se fue al alza de una manera muy interesante. ¿Listo? Bien, vamos a mirar más. Dólar australiano, a ver, yo estaba esperando negociar este activo por debajo de la zona que está rompiendo el 0,76. Sin embargo, es que ha estado muy quieto, ¿no? Digamos que a excepción de la libra, estos activos han estado muy, muy enrangados. Tito, buenas noches, bienvenido, ¿cómo vas? Realmente muy bien rangados, miren el marco de una hora, pues no hay mucho de qué hablar, me parece bajista, pero pues, no sé, le quisiera ver como algo más de fluidez, porque así está como complicado. Vamos a ver si de pronto la próxima semana nos trae algo interesante, depende a ver qué pasa mañana en la previa del NFP y por supuesto después. El Kiwi, pues nada, igual. Realmente está en un rango fuerte en el marco de 4 horas. Vamos a tratar de ponerlo. A ver, sería esta la resistencia. Por acá también tiene un fuerte nivel de soporte, que es efectivamente donde se está localizando en este momento. Y pues hasta que no salga de ese rango, creo que va a estar muy aburrido. Si se dan cuenta, está muy, 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 muy aburrido para negociar. Y sin tendencia, por lo menos yo soy un trader que trato de evitar este tipo de activos. Dólar canadiense, pues efectivamente había subido, pero también raro, porque a mí el dólar canadiense siempre me parece que es un activo de tendencias. Cuando sube, sube fuerte, cuando cae, cae también muy fuerte. En este punto, pues no me gusta mucho lo que está haciendo, varias rupturas fallidas. Aquí tiene un patrón alcista interesante. A ver, esto es un HL muy bonito que desarrollarse podría darnos un muy buen trade, tiene buen espacio. El problema es que sería, digamos, confiar en que el NFP haría, y bueno, también tenemos el tema de la tasa de empleo para Canadá, lo que haría que si esto se desarrolla y, digamos, el fundamental nos ayuda, pues esto podría hacerlo subir hasta el 4 a 1. Entonces sería algo muy, muy bonito. Vamos a esperar a ver. Yo diría que pues, lo mejor es operarlo, pues, a ver, 7:30, un segundito, miramos. El calendario económico de FX Street, impacto alto. Sí, señores, los tendremos. Ah, ok, es a las 8:30, vale. Siendo a las 8:30, creo que sí, es mucho mejor esperarse un poco y tratar de hacer la negociación, ejecutarla lo más cercano a la noticia, ¿listo? Para que sea el impulso fundamental lo que nos ayude con lo técnico. Yo tendría pues la hipótesis alcista por lo que está haciendo en los diferentes marcos, pero pues lo que se está, digamos, rumorando por ahí es que en el NFP el dólar va a caer, ¿listo? Después de la fuerte subida, aunque aquí tenemos también el contrapeso de los datos de empleo que podría hacer que la divisa fluctúe de manera diferente. Sí debería caer cuando uno mira el dólar yen, uno dice, wow, es una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete velas alcista, por supuesto. Un fuerte rally, movimiento extendido en velas. Toca ya una SMA 200. Digamos que aquí la gente que le gusta hacer contratendencia, yo creo que esta vela de una hora les está dando una excelente señal de posible caída. Miren la sobrecompra y verticalidad que tiene. Y si los NFP ayudan a la caída del dólar, pues un contratendencia en el dólar yen no sería nada insensato. Realmente sería una muy buena oportunidad. Yo lo haría. Es más, yo creo que me lo voy a medir. Voy a esperar igual qué pasa en la europea. Y si tengo algún patrón bajista, pues podríamos hacer un tipo de cobertura buscando largos en dólar contra dólar canadiense.
y cortos en dólar yen, aunque bueno, no, ni tanta cobertura porque en fundamentales realmente no existe la cobertura. Realmente sería tal vez como de duplicar el riesgo más bien. ¿Listo? Julio, muy buenas noches, bienvenido. No sé, ¿ustedes qué opinan? ¿Ustedes alguna vez han hecho eso? ¿Han operado, me imagino, supongo que han operado en fundamentales, pero por ejemplo, buscar un largo en el dólar contra el dólar canadiense y un corto en el dólar contra el dólar yen, sabiendo pues que tenemos a las 8:30 hora Colombia, hora Nueva York también, la noticia de las nóminas no agrícolas? Los leo. Lorenzo, buenas noches desde Valledupar, ¿cómo vas? Bienvenido, Jaime. Un placer tenerte por acá. Hola, si cae el dólar, ¿qué pasa con el eurodólar? Muy buena pregunta, Marcos. Listo. Entonces, el eurodólar debería, no creo que vaya a subir fuerte, pero debería estabilizarse. Esto es decir, empezar en una fase de rango. No creo realmente que vaya a tener una subida significativa viendo la correlación con los otros pares, pero debería estabilizarse. Máster, buenas noches. ¿Tú miras el futuro del dólar? Parece ponerse muy fuerte ya que rompió hombro, cabeza, hombro. Ya miramos el DX ya, Andrés, claro que sí. Por favor, habla un poco más alto, se escucha en fondo, nos dice Nelly. ¿Me confirman en Zoom, por favor, si se está oyendo muy lejos? Porque es que en Zoom tengo speakers. Ah, creo que sí. Espérame un segundo. Ah, ok. Es que se me había cambiado de speaker. Ya, ahí me deben oír mejor. Es que tenía los del computador y ahora sí ya tengo el micrófono. Esperen un segundito. Confírmenme. Sí, ya. Ah, ok, sí, ya. Listo. Entonces era el que tenía el micrófono del computador. Diego, bienvenido, buenas noches, ¿cómo vas? Aunque bueno, no sé, también de pronto un contratendencia en euro ya después de tan fuerte caída, no me disgustaría también que se está acercando un fuerte soporte, podría ser también una oportunidad, realmente sí. También dólar contra franco suizo, una belleza, desarrolló ese hombro cabeza, hombro invertido y se fue hermosísimo al alza, pero pues si todos los rumores se confirman, como pues es, debería ser, que las NFP salgan positivas, pues el dólar podría entonces empezar caída. Así que pueden empezar a planear estrategias de negociación. Yo creo que buscaría cortos en dólar yen, en dólar franco y tal vez un largo en dólar contra dólar canadiense hasta lo que he visto. Sin embargo, me preocupa también que los índices están muy extendidos. Entonces, finalmente puede que tampoco pase nada, ¿no? Recordemos que pues no es necesario que tenga que caer inmediatamente, puede también que no pase nada. Puede ser. ¿Listo? Vamos a mirar un momento el de XY en TradingView, listo, porque quiero verlo, el índice del dólar. TradingView, listo, por acá. A ver qué tenemos en el índice del dólar. De XY. Por acá lo tenemos, vamos a revisarlo, a ver cómo fue el hombro cabeza a hombro. Porque es raro que el dólar peso, bueno, no lo he visto muy bien en todo el día. Uf, claro, esto técnicamente está muy bien. Técnicamente está muy alcista. Ya vamos a revisar porque parece que rompió una línea de tendencia interesante. Este es el semanal, vámonos a diario para. Sí, pero efectivamente la rompió. Sí, rompió la secundaria. Me gusta cómo desarrollo. Uf, está muy bien y está rompiendo esta. Digamos que aquí el panorama alcista es que se mantenga por encima de esta, de ese 91.52. La fluidez iría más o menos hasta el 92.15 y ahí podría empezar a enrangarse. ¿Listo? Edgar, ¿cómo estás? Buenas noches. Ahí podría ser la posible etapa de enrangamiento, pero está muy bien el TXY. Entonces, a ver un segundito. Miramos USD COP, que es que hoy no lo vi. Hoy, o bueno, tal vez lo vi, pero. ¡Wow! Miren esa belleza. Es que el patrón de mínimo mayor y donde rebotó en el 3514, a mí me encanta. Realmente me parece que podría tener un desarrollo alcista muy, muy, muy interesante. 3556. Podría volver, sí, fácilmente hasta los 3650 aproximadamente. O los 3000, sí. 3650 es el panorama alcista técnicamente hablando, ¿no? Ya dependeremos de lo que pase en NFP. Yo creo que mañana va a ser un día interesante para el dólar porque de ahí podremos generar hipótesis. ¿Listo? Podemos generar varias hipótesis. Pero pues el dólar contra el franco realmente ya más compras sería algo impensable. Necesitamos una corrección fuerte. ¿Listo? O sea en precio, o sea en tiempo, creo que ya se necesita la corrección.
César, buenas noches desde Neiva, bienvenido. Bueno, el orito, sí, señores, se fue, se cayó, cayó duro. Duro, 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 vela de rango amplio, pronóstico bien bajista, la verdad. Bien, bien, bien bajista. Yo creo que cualquier LH que presente en el marco de 4 horas por fin rompió ese fuerte enrangamiento que tenía entre los 1826 y los 1856. Se movía y no salía. Efectivamente salió, patrones, dio varios de negociación bajista. Yo no estaba muy pendiente del oro, la verdad. Siendo sincero con ustedes, no estaba muy pendiente del oro. Sin embargo, cualquier LH en H4, cualquier máximo menor, pues es corto, ¿listo? Es muy, muy, muy bajista. Ya tenemos que trazarle por acá el siguiente nivel de soporte, que sería este fuerte valle que presenta en la zona de los 1776 y tiene espacio de caída, así que me interesa el orito. ¿Listo? Vamos a ver nuestra amiga La Plata. Me imagino que efectivamente cayendo también fuerte, llenó el gap, cayó fuerte, pero bueno, esta digamos que tiene el beneficio de que se está acercando al soporte fuerte de los 25,79 y en esa zona podría rebotar, ¿vale? Entonces creo que para cortos me quedaría mucho más con el oro. Nuestro amigo el petróleo, bueno, desarrolló esa formación en P y no ha querido corregir. Pensé que me iba a dar el pullback. Que bueno, se está fortaleciendo mucho ese petróleo, ¿no? Ya cotizando a los $56 con 57 el barril. Y claro que sí, Gustavo, ya lo vamos a ver, por supuesto que sí. Cotizando muy bien. Fíjense que en el marco mensual está pasando algo interesante. Está posiblemente vulnerando una línea de tendencia y si la llega a vulnerar, pues podríamos encontrarnos con un petróleo que vuelva a la barrera de los 60, $70 el barril. ¿Listo? Sí, yo creo que podría volver a esos $70 el barril fácilmente, pero necesitamos ya un patrón en diario. Cualquier patrón en diario, creo que ya es una oportunidad excelente para buscar compras en el petróleo. ¿Listo? ¿Vale? Nuestro amigo el petróleo. Nasdaq me pide por acá Nelly, claro que sí, miremos el Nasdaq, doble techo, ojo, ojo, porque ya tenemos doble techo, por supuesto, en sus máximos históricos hace también un doble techo, patrón de posible finalización, lo ha respetado muy bien. Me gustaría buscar cortos mañana en Nasdaq o en Standard & Poor's, pero me gustaría irme corto, ya tanta extensión, me parece que tiene que finalizar y dar una corrección al menos hasta los 13.135, al menos hasta esa zona. Entonces yo creo que una estrategia interesante sería, bueno, es que no sé, sería buscar, creo que este se podría hacer la negociación, el largo en dólar contra dólar canadiense, no. No, 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 porque sería una correlación negativa. Si recuerdan la clase de correlaciones, realmente sería una correlación negativa y no nos serviría. En este caso, creo que sería entonces buscar una compra en, tal vez más bien sería, no, pero es que, no. Creo que mejor, lo mejor sería buscar el corto en Nasdaq. Este sí podría caer interesante, confiando en que ese doble techo efectivamente va a funcionar. Hay que también estar pendientes a ver qué desarrollo tiene de aquí a la americana, ¿no? Porque pues puede que el desarrollo sea una corrección y después se dispare, lo típico en estos índices. Pero pues bueno, yo creo que la estrategia va a estar muy enfocada dependiendo de lo que pase en la sesión europea. O sea, va a estar muy interesante la sesión. Yo les recomiendo estar desde las 7:30 a 8 de la mañana por tarde, ya enfrente de sus pantallas, para los que les gusta, porque pues recordemos que es el primer NFP con nuevo presidente y pues puede que la volatilidad sea bien, bien fuerte. Entonces me gusta, yo buscaría, si tuviera que negociar el Nasdaq, buscaría cortos, ¿listo? Quiero ver el DAX. Sí, es que el DAX también está haciendo doble techo y está absolutamente extendido. Esta extensión con la verticalidad me suenan a mí a que va a haber una caída. A ver si me borro este. A que va a haber una posible caída, ¿listo? Esa es mi opinión, es mi hipótesis y yo buscaría trades en corto para los índices. Puede ser peligroso, sí, señores, pero pues es lo que yo estoy creyendo. Quiero ver también el CAC, el francés. Bueno, este no tiene nada, ningún patrón interesante. Vamos a ver si de pronto el Eurostox también nos confirma. Nos confirma, sí, bueno, está muy cerca de la zona. Listo. Recuerden que no tiene que tocar el nivel exacto, es la zona donde está. Podría ser entonces, aunque bueno, el problema del Eurostoxx es que
no tiene sobrecompra y tampoco está vertical. Entonces, pues la posible continuación, por más de que haya doble techo, es bien factible también. Sí, entonces no es que haya mucho problema con el Eurostoxx. Y el FTSE. Bueno, el FTSE no tiene ninguna correlación con nosotros. Pares menores, canadiense contra yen subiendo, es raro porque pues, el dólar contra el dólar canadiense también está subiendo, está fuerte, el yen realmente pues, está demasiado devaluado, también podríamos explicar el porqué de la subida del dólar yen, está muy muy débil el yen como tal, y pues este activo ya rompió ahora sí ya le creo mucho a la ruptura del marco mensual de la línea de tendencia, y en ese caso podríamos estar esperando para mediano plazo, largo, ¿listo? Largo, lo que pasa es que ya saben que este activo a mí todavía no me convence todavía. Libra yen, por supuesto, con la subida de la libra, pues nada, miren cómo viene, toca esa SM a 200 y pues se va, por supuesto, aquí ya es algo completamente fundamental. No, pues no hay nada ahí que involucre al análisis técnico como tal. Realmente, pues fue simplemente una reacción por parte de lo que pasó esta mañana. Listo, me han pedido el dólar contra el peso mexicano. Pues eso está muy alcista. Digamos que, a ver, como superó el 2020, que era digamos, la zona molesta, hizo el pullback, me parece a mí que está muy bien al alza. Incluso patrón alcista ya lo está presentando en una hora. Es mucho que no negocie el peso mexicano, pero este activo me parece que el patrón que está dando está muy bien para buscar compras en plena sesión americana. Yo las buscaría en americana, no me arriesgaría a buscarlas en europea, pero pues recuerda que en los NFP. Pues el pronóstico es a que el dólar caiga. Entonces, ahí la cosa se podría complicar para nosotros. Los traders técnicos, por acá está mi compra en Euroyen. Fíjense que casi me saca. A ver, les muestro. Realmente la compré porque hizo pullback a esta línea de tendencia. Estuvo cerca de sacarme. Estuvo muy, muy cerca varias veces de sacarme. Por ahí se está ubicando encima de la entrada. Sigo confiando en que podría ser entonces la finalización de la corrección bajista y la posible subida. ¿Vale? El problema es que se enfrenta a una resistencia muy potente en el 126.56. Yo lo estoy tratando de omitir y pensar que efectivamente va a tener un buen desarrollo. Me gusta mucho. Lo único que no me gusta es que el mínimo mayor no se soportó, pero bueno, en H4 me gusta, en H1 también me gusta mucho. Voy a confiar en mi análisis. ¿Listo? Me toca. Ya estoy obligado, ya adentro. Me toca. Euro contra dólar canadiense, este es el que me preocupa porque fíjense que también había roto la línea de tendencia, pero no la respetó y por el contrario está cayendo. Entonces ahí la correlación, digamos, iría un poco en contra de lo que estoy planteando en Euroyen. Sin embargo, pues este sí está mucho más débil y no tiene ningún patrón alcista en el marco diario. Así que los marcos referenciales, los marcos de análisis, cuando están tan desalineados con los intradía, pues uno puede esperarse que este tipo de situaciones ocurran. ¿Listo? Australiano contra dólar canadiense. Ojo, este creo que ya se está volviendo algo interesante. Volvió al soporte junto con la línea de tendencia. Listo, esto ya se vuelve interesante. Vamos a ver en H1. Esto está para largos. Me gusta para compras el australiano canadiense. A ver, llegó a la línea de tendencia principal, la rompió, pero pues podríamos pensar que es un breakout failure, ¿listo? Es más, podría ser realmente un breakout failure, está en plena intersección, en pleno cruce, y podría dispararse al alza el australiano contra el dólar canadiense. Es bien probable, este me gusta el outcut. Eurolibra, bueno, este sí se murió claramente con la noticia. Miren, ya por fin, ojo, porque también está volviendo a esta línea de tendencia, ¿no? Que cuando la rompió, subió sin parar en un fuerte rally. En este punto, el sell-off es que es impresionante lo que está haciendo. Fuerte, fuerte sell-off. Uf, pucha, lo que pasa es que la debilidad está muy, muy fuerte, pero en cualquier momento, una cola de piso en el marco de 4 horas, yo creo que sería una muy buena señal de finalización y de posible búsqueda para comprar, listo, para largos en Eurolibra. Ahí sí ya se pone un poquito interesante para las próximas semanas. Australiano contra el kiwi, esto está largo. Largo, 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 fíjense esa belleza. Toca el soporte, vela de indecisión, vela de rango amplio. Posible continuación, es un soporte muy potente con este valle 105. Tiene fluidez alcista. Está muy alcista. Muy, muy, muy bullish. Muy, muy bullish. Yo creo que voy a dejar una orden programada acá así.
¿Vale? Yo sé que no, en la asiática no es bueno, pero pues es que me gusta mucho. Sí, puede ser así. Puede ser así, de igual manera está cayendo un poco, entonces podría ser una buena oportunidad. ¿Listo? Podría ser una buena oportunidad. 106.246 la entrada para buy stop. 246. 106.082 el stop loss. 82. 3 a 1, ya miramos en los soportes en nuestro 6738. 38. ¿Listo? Perfecto, sería el 3 a 1, quiero verlo en una hora. Sí, es un pico importante intradiario, pero es que esto está una belleza. Realmente la posibilidad de rebote que tiene está muy, muy bien. Por eso busco la compra. Estas, para mí, Nelly, pues a ver, esto es una doji, ¿listo? Entonces, digamos que aquí la indecisión es, ¿va a ser alcista o va a ser bajista? ¿Listo? Por eso es un nombre indecisión. Pero la vela de rango amplio que la acompaña y el soporte, pues me indica mi posible continuidad alcista, ¿listo? Además que el kiwi está muy débil. El australiano debería entonces ser quien suba, voy a poner esto en marco de 15 minutos, ¿vale? Para esperar el desarrollo de esa formación en P. Realmente sí, me gusta. Serían, ok. Bien, sí, este me gusta. Me gusta este trade y sobre todo que en los marcos mayores, pues también está respetando soporte. En H4, fíjense cómo toca esa zona y rebota muy bien. Sí, puede ser una buena oportunidad. Hay que estarlo monitoreando también. Este lo estaba esperando precisamente para buscar el trade. Australiano Yen, sí, absolutamente enrangado, no me gusta. Creo que pues, hay que dejarlo aparte. Libra Franco, vamos a ver. Pues por supuesto se subió tremendo. El fundamental ayudó muchísimo con esta ruptura. Ya tenemos que empezar a buscar nuevas resistencias. Miren, acá hay una importante, pero tiene muy buena fluidez la Libra contra el Franco Suizo. De seguir subiendo, tiene muy buena fluidez. El problema es que ya claramente la extensión es absolutamente exagerada. Entonces, que lo mejor es dejarlo ahí quietico unos días. Eurofranco, terrible, no me gusta en lo más mínimo para que uno pierda el tiempo con un activo tan sucio. Libra contra dólar australiano, también muy fuerte. Vamos a ver si técnicamente tiene posibilidades de seguir subiendo, no solamente por el tema de la noticia. En H4, no me gusta, no me gusta, creo que hay cosas más interesantes. Neozelandés canadiense, vamos a ver en el marco diario. Yo sigo esperando la ruptura para vender. Ah, que se da. Y sin ruptura, también está súper aburrido. Hay mucho. Y Euro Kiwi, pues nada, este activo últimamente estaba demasiado plano, muy lateral. Creo que no hay que perder tampoco el tiempo en este activo. Dólar peso, mi pronóstico es una posible continuación alcista, solamente basándome en lo técnico. Se ve muy bien. Listo, vamos a checar nuestras amigas las criptos, el BTC, Bitcoin Futures, el contrato que está enfrente. Opa, qué belleza, miren cómo rompió en 4 horas esa línea de tendencia y efectivamente se fue, hizo el pullback y adiosito que nos fuimos. Patrones, supuestamente, seguramente sí, perdón. Efectivamente, miren eso, hace el pullback. Es que aquí, claro, subió fuerte, no vuelve y cae, aquí el hombro cabeza a hombro engañoso. Varios mínimos mayores indicando continuidad, muy bien. $37.500 la cotización, por ahí vi que se espera que pueda llegar a los 400 mil. Bueno, es que hay unos artículos que dicen que 100 mil, otros que 400 mil, que este año. Técnicamente se ve muy bien, ¿sí? Si uno lo analiza en el marco diario, pues está desarrollando un triángulo alcista, ¿listo? Superando los máximos del 40 mil, podría tener un excelente desarrollo. Ya me parece que corrigió en semanal. Quisiera que la corrección durara más para creerle más, ¿listo? Sobre todo para la continuidad en los próximos más que días y semanas, en los próximos meses. Marco mensual, sí creo que no, todavía no está muy. No, todavía está, digamos, dudoso para seguir negociando, pero bueno, está interesante este Bitcoin. Vamos a ver el Ethereum, que son pues los dos que más me gusta revisar. Bitstamp. Upa.
A ver, este es mensual. Bueno, miren, hizo la corrección, rompió el 1388 y se fue. ¿Listo? Hizo el banderín alcista. Creo que lo habíamos hablado. En H4, pues se puede ver, ¿no? Incluso esto lo veíamos ayer en acciones, en el tema de acciones. Esas resistencias que se generan con varios toques, pues cuando se terminan rompiendo, se disparan. ¿Listo? Entonces uno le puede trazar por acá la línea horizontal. Acá se puede dejar. Se va uno al marco de una hora y efectivamente se da cuenta que, miren que me encanta a mí cuando hay un patrón antes de la ruptura, ¿listo? Porque uno puede programar la orden, vaya stop por acá, el stop loss y pues se va. Eso más o menos sería un 3, 4 a 1 de relación riesgo-beneficio para operaciones, por supuesto, intradía. Fíjense que no había nada de sobrecompra, ¿listo? Entonces, muy, muy buena operación para los que negocian criptos desde una perspectiva intradía. Muy bien. Ya, pues para, pues con el desarrollo, eso puede irse fuerte, ¿listo? La otra opción es que haga el pullback. Si hace el pullback, pues excelente nuevamente para ir a comprar. Nuestro amigo LTH, pues está fuerte. Qué gráfico tan fuerte. Y me gusta porque es un gráfico alineado. No es un gráfico de esos sucios como los de, por ejemplo, GameStop, sino un gráfico interesante. ¿Listo? Venga, buscamos esta que está. Bueno, ahora no se me vaya a olvidar el ticker. Fuel Cell Energy Inc., que ayer nos dejó a todos con la boca abierta, porque estábamos viendo cómo rompió 23,80, subió un dólar, cómo rompió esos $3 y se fue al alza de manera maravillosa. Ya subió un dólar más. ¿Listo? Y que lo que más nos impactó fue ver sus máximos históricos llegando a los 7 mil dólares. Pero bueno. Está también muy bien esta acción. Esta la iremos revisando, por supuesto, no día a día, pero sí semana a semana o tal vez mes a mes. Podemos darle también un pequeño vistazo. ¿Listo? ¿Tienen algún activo que quieren que miremos? ¿Alguna hipótesis? ¿Qué piensan operar mañana? Realmente yo creo que me voy a enfocar. A enfocar en dólar contra dólar canadiense para compras y me iría a buscar ventas en franco suizo o en yen. No sé, ¿qué prefiero el franco suizo? ¿Listo? Tratar de cubrir ahí. Agrícolas, Jaime, claro que sí, por supuesto, hace rato que no vimos los agrícolas. Vamos a vernos el soybean, el frijol de soya. ¿Listo? ZS Futures, CBOT. Que ya por fin corrigió, por fin, ya era hora, ¿no? Hora de la corrección de la soya en el marco diario. Uy, este patrón está hermoso. Esto es un banderín alcista. Qué belleza, señores. En H4 seguramente se verá mejor. Efectivamente, miren ustedes aquí lo que hacen. Es incluso, ahorita en una hora creo que lo van a ver mucho más bonito. Ya rompió, vamos a verlo en una hora. No tiene sobrecompra. Esto está hermoso. Listo, rompe la línea de tendencia y ya está dando un primer patrón de enrangamiento. Por encima del 13.800, ¿listo? Yo compraría soya sin ningún inconveniente. Por encima del 13.800 sería entonces ese patrón que nos anima a buscar compras. ¿Listo? Emerson, claro que sí. Ya miramos nuevamente a ver qué habíamos dicho para australiano kiwi. No te preocupes, por supuesto. Ah, bueno, pues incluso ejecutamos, bueno, ejecutamos, no, programamos una compra. Por supuesto, esto no es una invitación a que lo hagan. Simplemente que me gustó mucho lo que está haciendo en los marcos diario, la vela de indecisión con vela de rango amplio, posible rebote, y tiene mucho espacio alcista. Entonces, eso fue lo que me motivó a programar una compra. Y pues bueno, este se puede empezar a mover desde la europea y por supuesto podríamos esperar que la americana nos dé. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido. Y estábamos viendo los agrícolas, ¿vale? Y la soya me encanta. Me encanta. Yo pondría buy stop en el 13.800 con un stop loss en el 13.680. Esa sería mi negociación en la soya. ¿Listo? Vamos a ver el algodón. Cotton. Number two futures. Dice, uf. Miren esa bestialidad. Miren esa bestialidad. No, es que ver una tendencia así de linda en los commodities es algo que yo nunca negociando futuros vi.
realmente tener una tendencia tan espectacular, o sea, el respeto a la línea de tendencia, a los patrones, cómo los desarrolla, increíble. Realmente cuando yo negociaba este tipo de activos era muy, muy fastidioso porque eran demasiado volátiles. Esto está muy bello, hermoso, posible, por supuesto, posible continuación alcista, fuerza increíble. Habrá que esperar a ver si nos regala de pronto un retroceso. Listo. Entonces vamos a ver también a maíz. Corn. Bueno, este no es tan chévere. Este no es tan chévere. Corn, 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 corn. No, pero este es. Ok, ya. Corn Future CBOT. A verdad que este no me acordaba esto. No me acordaba. Edgar nos pide sugar. Sugar. Claro que sí, ya vamos a ver el azúcar. A ver de qué está haciendo el maíz. Fuerte también al alza, muy bonito. Oigan, no, esto está muy hermoso, en serio. De verdad. Muy lindo. Bueno, todavía no está tan interesante, pero para negociación a largo plazo se ve bien. ¿Listo? Se viene, hace mucho no veo el sugar porque este no, yo no lo podía negociar porque ¿cómo se llama esto? Epa, la data la proporcionaba ICE y te tocaba pagar como ciento y pucha. ¿Y cómo verías el crude oil? Claro que sí, Jorge, ya miramos el crude oil. El crude oil está muy bien al alza, solamente estamos esperando tal vez una pequeña corrección. Listo, bueno, este sí no me gusta mucho. Bueno, este es una hora, qué pena, vamos a verlo desde un marco interesante. Mentira, eso está muy bien. Cuando yo miraba el azúcar y lo quería negociar, todo siempre era corto, era una caída tras caída, tras caída, tras caída, tras caída. Entonces siempre era cortos. En este momento ya se ve muy bien para buscar largos. Sí, muy, muy bien. Muy bien. Vamos a ver el Orange Juice. Este sí nunca en mi vida lo operé. Nunca, 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 nunca. Orange. Es que no me acuerdo de los stickers. Orange. A ver, un segundito. Busco el ticker por acá en la CME. Ta, 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 CME. A ver, no, FC es este, OJH1, creo que es OJH1, a ver, vamos a ver si sí es, OJH1, sí, señores, es este, sí, señoritos, no, eso está horrible, hay que hacer un gráfico completamente sucio, pues nada. Esto sí, no dan ganas ni siquiera de mirarlo. Y la caída, impresionante, ¿no? Impresionante. Yo creo que, a ver, para mañana lo importante será enfocarse en divisas e índices. ¿Listo? Hendrix, bienvenido, muy buenas noches. Yo me enfocaría en divisas e índices únicamente. ¿Listo? ¿Cuáles serían? Por supuesto, dólar contra dólar canadiense. Tiene una posibilidad porque tiene doble noticia en AFP y datos de empleo. El dólar franco, por supuesto, también. Y en índices, pues cualquier americano. Yo me iría con el Nasdaq. Me iría cortos con el Nasdaq en ese patrón de doble techo. Listo, a mí me gusta cuando están tan extendidos. Cuando yo veo fundamentales, o quiero que los fundamentales me apoyen, trato de hacerlo de esta manera. ¿Listo? Ah, qué bueno, Yerle, súper bien. Ya lo miramos. Plug Power, sí, esa la vimos ayer. Esa fue la última que vimos. Muy interesante esa compañía. Qué bueno, me alegra mucho que te haya interesado. Plug Power Inc. Sí, esta me gusta también mucho. Tiene muy buen potencial, $67. Quiero ver los máximos en los que ha estado. Miren esa belleza. Estaba cotizado por encima de los 1000. Les tengo una. Es que no me acuerdo el ticker OZC. O Z era. No. Es esta, creo. Sí, OTC o ZV. Miren, esta compañía está muy interesante porque está hasta el momento es penny stock. Es un penny stock, una acción que está cotizando por debajo del dólar. Pero, bueno, digamos que en términos de fundamentales,
Esta compañía está, tiene una, digamos, una posible, bueno, mandaron la propuesta para un contrato de venderle cargadores a Tesla y donde eso llegue a ser aprobado y la listen en el mercado Nasdaq, yo creo que esto se podría subir. Y recuerden, cuando una compañía rompe el dólar, listo, o sea, ya deja de cotizar a sus centavos horribles, pues la compañía se puede ir nuevamente, listo. Muy interesante, Yerles, me gusta mucho. Así es, Mauricio, reaccionando fuerte a la baja de ese oro. Me gusta mucho, esta me gusta muchísimo. Lo que pasa es que esta sí es un riesgo enorme porque ya se opera en el mercado OTC, si se pueden dar cuenta, no está aún en Nasdaq. Mercado over the counter, mercado al contado, y pues la posibilidad de que, mire, esta compañía estuvo casi en la quiebra, ¿listo? Estuvo cerca a quebrarse, y entonces pues el riesgo aquí, por supuesto, incrementa muchísimo más. Pero esas del Russell son interesantes. Lo que pasa es que, claro, o sea, comprar una acción que vale 19 centavos de dólar, pues, Dios mío, es muy sencillo, ¿no? O sea, uno puede invertirle $100 y sería dueño de muchísimas acciones. El problema, claramente, es que ya sabe. A mí, por ejemplo, los penny stocks me llaman mucho la atención. Las acciones que valen menos de un dólar. Así esta cotiza, no, perdón, esta no está cotizando en Russell aún, tiene que ubicarse nuevamente por encima del dólar para hacer la cotización. Emerson, NIO, NIO, esta también yo la operé varias veces, NIO Inc. En intradía. Técnicamente hermosa, Emerson. Realmente esto es un triángulo alcista. Si uno lo ve en 4 horas se puede ver la magnitud de esa belleza. Hermoso, vamos a verlo tal vez en 1 hora se ve mejor. Bueno, no, se veía mejor en 4 horas, pero me gusta mucho, realmente, además que el precio 57,60 rompe muy bien, línea de tendencia, bella, 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 bella. A ver, es que, bueno, esta sería la principal, el único problema sería que tendría que corregir un poco, pero bueno, lo está haciendo tal vez en corrección más que en precio en tiempo, pero la continuación por encima de los 64, creo que se puede ir. A ver, vamos a ver los máximos de esta. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ah, no, es que está en máximos. Está en sus máximos, 57,60. Aunque en el mensual está muy extendida. Me gustaría ver en el mensual algo a como lo que pasó acá, en febrero de 2020. Una correccioncita para ya uno irse más, como un poco más confiado a largo plazo. Porque ya en este punto puede que los que entren les toque aguantarse una fuerte corrección. Y si uno no tiene una buena psicología, una buena disposición mental, pues esa corrección lo puede estar arruinando a uno, ¿listo? Está realmente dejándolo muy ansioso y demás. Pero me gusta NIO, me gusta mucho, realmente sí, me parece que está interesante. En muchas compañías, ayer lo que veíamos, de las que uno puede realmente hacerse propietario ahora. Y imagínense, todo este tema de del tema de pues, fabricantes de eléctricos, de las minas de litio, todo eso, va a ser como lo que fue en 1800, las compañías de petróleo, ExxonMobil y demás, ¿listo? Entonces, Mobile no, sino móvil, ExxonMobil, ¿listo? Entonces, pues nada, yo creo que ahora el futuro es lo eléctrico, ¿listo? Ya Tesla lo ha demostrado. Entonces, pues ya Tesla muy costosa, pero hay otras compañías en las que uno podría llegar a invertir y probablemente sacar muy buenas rentabilidades a largo o mediano plazo. Señores, un placer haber estado con ustedes. Les deseo una excelente operativa. Sé que muchos estarán pendientes. Qué pena, Edgar, ¿y dónde se negocian? ¿Se hacen trading? Se puede hacer de ambas maneras, Edgar. Puedes hacer trading sobre las acciones. La mejor opción sería, pues, depende del capital, puedes hacer el trading como tal en la acción cruda, pero la mejor opción es opciones sobre acciones para que te puedas apalancar, como en el mercado Forex. O en el mercado de futuros. Wanda, claro que sí, lo mismo para ti. Dios te bendiga, Nelly, con mucho gusto. Pasen un excelente fin de semana. Este domingo sí tenemos entonces nuestro premercado. Ya voy a revisar si no me mandaron el link para Zoom, pero si no es en Zoom, lo hacemos en Facebook ya completamente seguro. ¿Listo? Absolutamente seguro. Entonces, nada, les mando un gran abrazo a todos. De verdad, espero que tengan una excelente operativa. Lorenzo, me alegra mucho. Muchísimo acá, bienvenido. Recuerden, de domingos a jueves, domingo 7 p.m. Muchas gracias por tus comentarios, Diego. No, el link simplemente entras a Tickmill Español, pero es mucho mejor por. Ah, bueno, ya sé por qué lo preguntas. Por si de pronto el domingo. Simplemente entras a Tickmill Español y ahí estará en vivo.
Listo, pero igual yo mañana hablo con marketing para que me pasen el enlace del domingo. No sé si en el enlace que ustedes tienen sirva, lo voy a probar, ¿vale? Voy a ver si de pronto sirve el domingo ese enlace, porque no sé si lo modificaron o crearon un nuevo. Me toca mañana preguntar. Abrazo grande para todos, feliz noche y una excelente operativa. Emerson, claro que sí, con muchísimo gusto. Nos vemos mañana. Ah, ok, Juanda, súper. Listo, entonces el domingo intento, ¿listo? ¿Vale? Ok, súper bien, Juanda. Ah, no, entonces ya lo corrigieron. Listo, nada, entonces por el domingo sí a las 7 p.m., listo, no a las 7:30, sino 7 en punto. Para Colombia. Cuídense mucho. Álvaro, gracias. Chao, chao. Feliz fin de semana, Aguiar, para ti también. Que descansen.